señor, ustedes son culpables. ¿Qué puedes decir? Ayer efectivos policiales capturaron a 5 sujetos de nacionalidad boliviana, acusados de estafa. Gastón Colque Pacosillo, Kevin Salvador Pérez, Mamerto Calderón Calderón, Omar Ezera Salvador y David Colque Pacosillo se dedicaban a estafar a la gente poniendo anuncios falsos de venta de vehículos en los periódicos. A la fecha se encuentran aprehendidos estos sujetos para ser puestos a conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Asimismo, se tiene secuestrado otro vehículo marca Suzuki color naranja con placa de control 3033KCK, el mismo que ha sido utilizado para hacer seguimientos y vigilancia a estas personas que prácticamente estaban comprando el vehículo. Una pareja de esposos fueron las últimas víctimas de estos sujetos, a quienes estafaron 73 mil bolivianos. Estos malhechores pedían el dinero antes de la entrega del motorizado y fugaban con el dinero y el vehículo. Es un nuevo modus operandi de estafadores de autos. Es por eso que se recomienda a la gente verificar bien los papeles con un abogado antes de la compra de un vehículo, porque se presume que existen más víctimas de estos estafadores. Aprovechando los medios de comunicación, invitamos, ¿no?, a todos los, las personas, principalmente a todas aquellas personas que han sido víctimas con este tipo de hechos, para que nos ayuden a esclarecer los diferentes casos y de esta manera que no queden impunes los mismos.